sanas nem lo comandé criyema guapo con lo corwal de corwal maya corwal y shibakar tío usted que quiere na clank camanik poco con corwal de kus que cacharik catalin que janda igual las paren caru chiri y cacharik la camuna que tiene mi toque se le har gulpaj arwa chiri que corwal la pach lo pues con camuna corik ru janda nakre la lore catinimit pues de Carlos Paisuke janda gulnak que parte de Kamalik de Juana Lupa Catilinit. La norma hasta Kabulam, que me siento hasta que quiere ir Juan. Pero de la Pachlo, Kahan Kabulam Kori Gure, Panari Kacharik, Panari Kamalik, Panalo que de Juan, de Tim Pach, Capri la Kamalik, donde la Pachlo, la Kalok Mampa, la Sakayiklo, aparen Karwa, Carlos País Suque. Un saludo muy especial de la comunidad lingüística Pocomam de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Es un gusto para nosotros volverles a saludar en un programa más de nuestro idioma Pocomam, Esencia de Nuestra Vida. Sabemos bien que es un programa en el cual muchas veces mostramos la vida del pueblo maya, sobre temas lingüísticos y culturales también hablamos. En esta oportunidad, pues tenemos a bien presentar a una personalidad de acá del pueblo de Palín. Una persona que durante muchos años ha realizado mucha labor acá en nuestro pueblo. Es parte de su trabajo, lo estamos visualizando por acá para que usted nos acompañe en este programa, para que podamos saber un poco de la vida de Carlos, de lo que es su trabajo y de lo que él realiza durante su vida cotidiana. Por ello, hoy nosotros quisiéramos agradecerles a usted y darles la cordial bienvenida a este programa de nuestro idioma Pocomam, Esencia de Nuestra Vida. Carlos Tiosti, que hatme, nahuicujo, la lopa, la calliclo, aparente, cahuachiri, cacheri, chiri, atamuni. Pues cajan, 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 cha, irse, cajo, aretinic pash, capru, la camaniclo, que quiere decir, putawa, si, shibi, algo que. ¿Qué tal de Santiago, tío Estira, la entrevista? Y entonces, cuando han capre la nicamanico, la arte, refinada, pues la verdad, yo van pan la jam de 2006. Entonces, cuando han de corcheto, entonces no hay que estudiar de jornetí y tarde, pues un espacio libre o una forma una de verba, pero la pas tiempo la tiempo la yo que una cabecilla de forma de Pedro con Guach y yo cojo un taller de forma de piñatería, ¿verdad? Cerca de Nipati. Y de hecho, como es así, que es una cosa 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 que es una la camané la decorado la decoración y es que durante el tiempo es que voy a la aproximadamente en acá ya era oportunidad que hoy que la y es que de cómo decorar la piñata también la decoración y entonces después de la pues ya el ranchi ni siquiera igual oportunidad esta vez ya voy a querer pagar de Shimpanuru de Simaslo de Danilo Mita con el tiempo, no sé qué se quiere hacer con el decorador. Y chimpando la experiencia ya de encontrar el decorador o la piñata. Y entonces es que la prueba de la decoración. Es que hay una oportunidad de encontrar un poco. Entonces, sin dejar casi nada más, la sin encontrar. Y después del tiempo, pues, no le dejar sin más de Héctor Cocón a San Lucas. Igual reciben la oportunidad de la piñata jugar, pero parte de la decoración, ¿verdad? Entonces ya chipan el tiempo, ya reciben decorador, jana la piñata, entonces decoración. Ya después de Nitli Guachimal de Carlos Cojón, a San Lucas,
igual recibo la oportunidad, va, y que ni camnaf más, aguijan de chicotan la parte de que es alambrado, forrado. Sí, al principio me suena fácil, sino que arnaf una vez ando en alambrar y tan forrado, pues dos años para arnaf es complicado y difícil, ¿no? Entonces, pero igual, si ojan la atención y ni cambia. Todo ya durante chingui rusi mala na han har ya sin cam la ti ki han han ro a la parte que ahora lo la ki han una parte que lo y heti han la una experiencia igual más chingui con ya por mismo sino que sin ojar cam de chicho las trofes y igual la sin cam casi na han las trofes después sin o de cavar el parque de chicho. Igual sin cambio de pues ya sí ya la de ya un terna ni camaneco alambrado forrado decorado y un par de experiencia, ¿verdad? Y ni cambio si malo de Herbin Sabana, ¿va? Y ni cambio es más de experiencia y un par pues si ojetis pan a tenimit mejor, ¿va? Ya la experiencia de aproximadamente de 6 años a ni cambio chirinacre piñata y ya cuando llega la oportunidad va que arbula señolo de rosa mita chirillo y todo eso gana 50 piñata ahora pobre octubre va no ir hasta Pacón y hoy se pagan va que se van a de encamna y van a entregar la pedido ahora y todo el tiempo la pues, hay que tener la de material, pues ganas y volver a cambiar. Y entonces, si hay la oportunidad, si hay de si chisme, se lo hagan material por quintal, se lo hagan puri, ni lo hagan tener ni yukía, porque el bon, ni lo hagan prensa, alambra. Y entonces, ni capa. Ya a la fecha, pues. Van a entregar aproximadamente 50 piñatas de diferentes personajes. Y todavía cuando me haré, fíjate que voy con el material y el reloj no me entregará. Y cuando le llegaron, fíjate que lo han logrado a ganancia. Y chacá pronto, camchirejo. Entonces, la fecha y tiempo, la pues, si cojan la oportunidad. Y el espacio lo don que ni camanico. Entonces, igual va a ganar experiencia porque me dejan a una protegerichela y iría a el espacio lo la oportunidad. Dios, ti Carlos, que lo que hazme cacarán, hago un patch, ganar y camanico, esta experiencia. De Haná y pues la pet camarón como de o como de tiro que es la mina que va a pues qué experiencia pues cada uno la buena que es bastante pues la lo escala en el que se están cojo de tiene pues cap como se cap ru casero se cap dejo a ti o sea un trabajo de re un de camanik un de corquil en el tiempo la lupa para que tiene Haná camanik que eres nada más la lupa de ti para que tiene para pat y pues dula pues ganar y el sustento de dispatch de es de esa manera que nosotros pues continuamos por acá platicando con Carlos. Él hacía un poquito de mención sobre la historia de lo que él realizó durante toda su vida y hasta llegar hasta donde hoy está. Más adelante él nos compartirá también parte de su historia para que usted sepa, para que usted comprenda, para que usted de alguna manera pueda entender cómo es que se llega a una experiencia. Muchas veces en un trabajo y cuando iniciamos no tenemos la experiencia suficiente, sin embargo pues con el tiempo pues, vamos perfeccionando algo que Carlos hasta hoy en día pues hemos visto su trabajo, hemos visto cómo él ha realizado parte de su labor y eso es lo que se ve por acá, algunos de sus ejemplares, algunos de sus trabajos
que hoy está con nosotros mostrándonos y dándonos a conocer lo que él realiza. ¿Usted quiere saber más de la vida de Carlos, de lo que él ha realizado, cómo lo ha realizado? No cambie de sintonía, que al regresar nosotros seguiremos platicando y conversando con Carlos. Machatona, Carlos Paisoque. Machatona, Shahamashipo que camanic, tío, si te quieren aclarar las acayitlo, aparena con Erika Charik, Erika Manic, Roberto Carlos Paisuke, Janaminak de la Lore Catilime. Hemos regresado a nuestro programa, nuestro idioma Pokumam, esencia de nuestra vida, hoy platicando con Roberto Carlos Paisuke, mostrando parte de su trabajo, parte de lo que él realiza en su cotidianidad. Por ello, quisiéramos que usted también nos acompañe y pues pueda saber parte de lo que él realiza. En el bloque anterior, pues Carlos nos hablaba parte de su vida y hoy quisiéramos que también nos compartieras un poco, Carlos. ¿Cómo es que inicias con este trabajo? ¿Quién te enseñó? ¿Siguieron algunas personas que estuvieron detrás de todo este trabajo que hoy en día realizas? ¿O simplemente solito empezaste? ¿Pudieras contarnos un poquito acerca de tu trabajo? Gracias por la oportunidad, Santiago, y por la entrevista, ¿verdad? Entonces, igual lo que hoy es nuestro trabajo, nuestro arte, ¿verdad?, es de elaborar piñatas, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, la fecha que yo empecé fue en el 2006, ¿no? Entonces, más que todo, yo estudiaba en la mañana, ¿no? Estaba en primaria todavía y en las tardes, pues, dedicábamos jugando en la calle o a veces haciendo deber, ¿verdad? Y toda esa vez, en ese tiempo, pues, vino a dar de Pedro Conguache, más que todo, como decíamos, nuestra cuadra, ¿verdad? O nuestro vecino. Y él vino a poner de su piñatería, ¿verdad? Y entonces nos llamó y nos dijo que queríamos aprender. Y entonces, pequeño, ¿verdad? Entonces, nos interesó y nos gustó y entramos de lleno, ¿verdad? Entonces, él nos enseñó la parte de decoración de las piñatas, ¿verdad? Todo cómo decorarlas y empezamos a decorar las piñatas. Entonces, ahí sí que una gran experiencia porque no era de una hora o dos horas, sino que terminé mi primera piñata fue de un día, entonces fue una gran experiencia, pero igual no me quedé solo ahí, sino que seguí en el tiempo, pues ya empezamos a hacer dos, tres al día, cuatro, cinco, y hasta la fecha, ¿verdad? Entonces igual aproximadamente trabajé con él, con don Pedro, trabajé un año, ¿verdad? Entonces donde yo pude aprender en la decoración de las piñatas, ¿verdad? Ya después, pues, se me dio la oportunidad también con este señor de Danilo Mito. Me dio la oportunidad también para trabajar en la piñatería, ¿verdad? Y igual fue, mi trabajo igual fue en la decoración. Trabajé casi un año también con él, ¿verdad? Y después conocí también al señor Héctor Popón. Igual él me dio la oportunidad en la decoración de las piñatas. Y trabajé de lleno con él en San Lucas y casi un año también trabajé con él y después conocí al señor de Carlos Cojón, ¿verdad? Igual, entonces primero pues entré como decorador también trabajando en la piñatería donde ellos, pero igual después de en el tiempo pues se me dio la oportunidad y donde él me dijo que me iba a enseñar a alambrar, ¿verdad? Y todo al principio fue algo duro, ¿va? Porque no sabíamos las medidas o cómo hacerlo, cómo empezar. Y entonces ahí donde él nos abrió la puerta de empezar a alambrar, ¿verdad? Y ya después me enseñó a forrar también, ¿va? Ya de eso ya yo aproximadamente de un año estar trabajando con él ya podía alambrar, forrar y decorar. Todavía no solo un trabajo así, sino que eran tres trabajos.
Y ya después que se me dio otra vez la oportunidad de conocer al señor también de Gervin Sabana, ¿verdad? Y en ese tiempo pues él estaba viviendo allá en Las Trojes, en Amatitlán. Y me dio la oportunidad también de trabajar junto con él a la par para ganar un poco más de experiencia, ¿verdad? De cómo elaborar las piñatas, porque hay de diferentes diseños, no solo de... Trabajamos con las que, digamos, serían las tradicionales, sino que ya vienen más especializados, ¿verdad? Entonces, ya trabajé casi aproximadamente de un año con él ahí en Las Trojes, regresé en Amatitlán. Igual, trabajé junto con él otra vez un año. Y pues cuando volví a regresar aquí en nuestro pueblo, ¿verdad? Palín. Y igual se me dio la nueva oportunidad otra vez, ¿verdad? Sin saber que se me iba a abrir las puertas, ¿verdad? Cuando me llamó la señora Rosa Mita. Y entonces ella quería su pedido de piñata, ¿verdad? De aproximadamente de 50 piñatas de diferentes diseños y personajes, ¿verdad? Y cuando yo le pude entregar el diseño y las piñatas, pues cuando yo le digo, aquí está tu material, y cuando me dice, no, si eso es tuyo, ahora pues a seguir echándole ganas y a seguir trabajando, pues, porque igual no es fácil, va, que venga una persona que le eche la mano a uno o le diga, o en económico, ¿verdad? Es decir, fíjate, tener tanto y comprar tu material, y cuando lo tengas, pues, me lo entregues. Y entonces fue una gran experiencia, ¿va? Porque ella me abrió las puertas, me dio la oportunidad. Igual, y hasta la fecha que llegamos, de ese tiempo, durante de 6 años de experiencia de trabajar en las piñaterías, y ya volví yo con él. Ella me dio la oportunidad de tener mi propio taller, ¿verdad? Todo ahí donde yo inicié, y hasta la fecha que aquí seguimos todavía con la lucha, enseñando un poco la demostración, lo que nosotros podemos hacer en las piñatas, ¿verdad? Gracias, Carlos. Creo que es impresionante cómo él trascendió poco a poco y hasta llegar hasta donde hoy está. Y pues también agradecerle a todas esas personas que de alguna manera pues también fueron sus tutores, fueron quienes le enseñaron a él cómo iniciar en esta labor. Creo que eso es algo muy importante que se debe valorar. Y de alguna forma también darle el mérito a esas personas que estuvieron ahí a tu lado, que estuvieron ahí aportándote, diciendo esto no es aquí, esto es así, esto es así. Y pues eso es muy valorativo. Eso es algo que se debe de valorar y se debe de alguna manera pues también realzar para que también la gente conozca que todos también necesitamos apoyo. Y sin apoyo muchas veces no podemos avanzar. Hello, Karukor, Jona, Kakutumpawa, Amishim, Kastake, Shekiru, Carlos. De ti me parece capo la camanuclo y que a mi sin winak chirige de red pues de kukesh cam que a mi sin lo o chirige la camanuclo pues un tijar na kabulam de lo camanic de lo parte de cacheri y lo pues de rieri kush de pan la no pan pan de pan camanic hello caruco jorge na wanan kori Carlos y os dice que quieren la sacayiclo de un joch pues la lojar gulpach kakamam ricacharik la winak jaar gulpach jaar kakam kamishin och chirin ricacharik hat naham na watalim mas panna di kamanik Carlos panahalkula kamaniklo de un joch kamigencha y kakarburure chirin ricamanik. Al regresar, seguiremos platicando con Carlos parte de su trabajo, parte de lo que él realiza. No cambie de sintonía, que en un momento regresamos. Poconca Corguar, Cusca Cacharic, Shahamishpa Cacamanic, y así que quieren acalam Cacamanic. Nuestro idioma Pocomam, esencia de nuestra vida. Estamos acá nuevamente para seguir platicando y conversando con Carlos.
Carlos Cajan Catalín Josep más de Acamanic Hatch pues Chatsnirsa pues que si muy quiere naja que extinto de que Hatch Cam de lo que Hat Doncha Aguatalín Har Cajan que Hatch es como la pet piñata que se van como si hubiera la experiencia la si la winac de que quiere Hatch y la Camanicla Oshila o Kamoshila, muy buena la tesanta, apete experiencia. Pues la verdad que la apete experiencia, pues algo más complicado, ¿verdad? O a veces ganar cachamajo o mal cachamajo. Entonces, cuando se la. Pues si yo hagan la piñata, pero presita. Y como goles de distintos personajes, Ruki, Ruki vestido, Ruki falda, Ruki pantalón y todos han igual la diseño, ¿verdad? Entonces, pero cuando han igual la diseño y van a entregar, y ya cuando han chimpan, van a si ya pues, han y pajala, ¿verdad? Otro pantalón, han y Ruki falda. Me las más diseñaron, o sea, lo largo, fíjate que mucho antiguo está el canto de Kawachi. Entonces, ya toca joyas cachelva, entonces, si bien aquí la oportunidad con el Kawanam, entonces, si bien aquí tiempo, acá me aquí chiri, ¿verdad? Y entonces, si es tiempo, acá, y ya te dije que antes la diseño, la presita. Pero ya Ruri Ruri vestido, Ruri Pal. Y con esta presa chiri, es marina más, tiro acá. La corpita que la rijawachi, chichi, pantera, ya modo, la alquiro, la fruta arpanis, la corripanis, la arba, la piñata. Y al final, pues ya cuando la van a entregarte ya. Y pues al final, pues sí, yo fui con satisfecho. Entonces. Pero igual me parece que no van a dejar con chialá, sino que van a seguir más y van a demostrar que como ni creo. Tío, estoy Carlos. La pepiñata que se van en un par de tiempo se van a crear la diseño de ti. Hatma capru durigo la piñata la forrado la decorado un pa tiempo si van la pet piñata pues sabes que la pet experiencia verdad te van para nada al principio cuando quieran la oportunidad sin cambio si malo Pedro con guache pues la próxima meter en la decoración va porque no entera y hay unos procesos que corpí la hoja y cuando llegué la oportunidad que hago, pues entonces sí, en la con la piñata, ¿verdad? Pero ya durante el tiempo, pues ya hubo experiencia en ser más, pues aproximadamente aquí ahora hubo una piñata, con la taqueta con la tradicional esta peba, la componente que hay ahora, la venta, entonces igual. La más práctico taje y allá va, entonces para una hora de viajar, pues, urge una piñata, pero ya lo único que sí, ya hubo diseños o especiales, taje se va a hacer más tiempo, igual te va a ganar la vestida, la experiencia, entonces a veces sí que va a pasar tiempo, la camaniclo. Tío, estoy Carlos. Bueno, Carlos, quisiéramos que nos comentaras acerca de tu primera experiencia, de la primera piñata que entregaste como al público, pues después de que trabajaste en varios lugares, pues, y ya que iniciaste tu proyecto por tu propia cuenta, ¿pudieras comentarnos la primera experiencia, el primer diseño que hiciste, cómo lo vio la persona, le gustó, o tuviste alguna dificultad? Pues la verdad que sí, va, fue una experiencia que, para que siguiéramos adelante, ¿verdad? Entonces, yo hice, pues me pidieron una piñata de personajes de la Fresita, ¿verdad? Y entonces, pero esa vez me lo pidieron con vestido.
Y el error es que yo lo hice con pantalón y su blusita o su playerita que le tengo y sombrerito normal, ¿verdad? Y entonces lo único que también fallamos al principio pues fueron en los ojos, ¿verdad? Y entonces cuando al llegar y entregamos la piñata, pues cuando nos dijo el cliente que ella no le parecía el diseño, ¿verdad? Y ella lo que quería era con vestido y con su falda y todo un poquito más diseñado y los ojos, ¿verdad? Entonces igual va, entonces le dijimos si nos diera tiempo para otro día, pues, con gusto se lo íbamos a trabajar de nuevo, ¿verdad? Y todo nos dio otra la oportunidad y ya cuando lo volvimos a hacer, pues ya lo trabajamos con su vestido, su falda y incluso le pusimos la decoración, unas fresitas, ¿verdad? Y igual en el sombrero que lleva la fresita y le pusimos sus fresitas también y al final unos detalles que le compusimos en los ojos y cuando lo entregamos, pues ya el cliente dijo, ay sí, quedó bonito y le gustó y pues y ahí seguimos con el trabajo. Excelente. ¿Y cuánto tiempo te llevó hacer la primer piñata? Pues la verdad cuando empecé a trabajar ya en mi propia cuenta, pues sí lleva aproximadamente de que casi una hora, dos horas, ¿verdad? Porque en el proceso de alambrarlo y hay que secarlo también, va, lleva un proceso y ya a la hora del secado pues ya nos ponemos a la decoración, ¿verdad? Entonces sí lleva pues aproximadamente de una hora, ¿verdad? Sí. Ah, qué interesante. De esta manera nosotros seguimos aprendiendo con Carlos, parte de su experiencia, pues como toda experiencia, lo hablábamos en el bloque anterior, el primer trabajo no siempre es lo que esperamos, pero muchas veces hay personas que son comprensivas y que de alguna manera entienden y nos dan la oportunidad de mostrarles en realidad que podemos hacer el trabajo. Y es lo que sucedió con Carlos, es lo que pues parte de su trabajo, la primera vez que él dio a conocer su primer trabajo, pues el cliente no estuvo satisfecho, sin embargo, él pudo arreglarlo, él pudo aún salvar lo que él durante mucho tiempo había venido realizando, y pues hoy por hoy, como les volvemos a repetir, aquí hay algunos ejemplares, también en las redes hemos visto algunos ejemplares de él. Pues si usted quiere conocerlo, él está en las redes como Roberto Carlos Paisuque. De esa manera usted lo puede encontrar y puede encontrar algunos diseños que él ha realizado. Y ahí también lo puede contactar si usted necesita algún diseño, si necesita realizar una su fiesta. Pues él con mucho gusto estará para que lo pueda apoyar y pueda realizar parte de su trabajo. ¿Usted quiere conocer más sobre cómo se realizan las piñatas? Al regresar nosotros seguiremos platicando con Carlos y seguiremos conversando con él cómo se realiza una piñata, cómo se hace, qué materiales utiliza también de alguna forma. Pues si usted quiere saber más, no cambie de sintonía. Al regresar seguiremos conversando. Mashatona halkuka kamanik, um nakhoj kamehenecha, kakargochirij, rikamanik Carlos, de kamon wanhanah piñata, kas material rikoj, kas mas li wanre, de kechilal rejanah. Ejemplar como un loco. Hat na handa o tenim, mas ya tengo una handa que comí, por cambio que me echan. Shah Kamahishimba Kamanik, tío Sti Hanaki Ami Shimpach, Kakire Nakalang, la Sakajiklo, Aparina Kakutum. Ricacherik Roberto Carlos Paisuque, jala un arreglador de Cartinumet, de parte de Ricacherik, parte de Ricamanico, es Triwan Piñatas, la Camaniclo, pues el Ricamaj, de que la Winak Sok un Cushion Karim Panjanan un Cri, donde pues de parte de la Winak que Sok un Karim Panjanan un Cri. Regresamos a nuestro programa, una, dos y tres veces gracias a quienes
nos están visualizando por este canal, agradecerles a ustedes, porque si no es por ustedes, pues nosotros no tendríamos que mostrarles. Hoy platicando con Roberto Carlos Paisuque, acá parte de su trabajo, parte de lo que él realiza piñatas. Estas piñatas, pues de alguna manera sabemos que se utilizan para llevar alegría a las fiestas de las gentes, de las personas. Y por eso hoy queremos que él también sea parte de este proceso, de esta felicidad que muchas personas logran tener en una fiesta. Carlos, aparte de la piñatas, de la Nincajar, de Ulupachin, Pajapahua, ¿cas más diseño en Napanjar o de qué diseño de Hanan Nincajar, Napan? Pues la verdad ya durante el tiempo Cajaburco, pues ya la Gunacrec Panchki especialidad o qué diseño de la Cajaburco van a elaborar que es la piñata, ¿verdad? Entonces, igual va la anterior también, pues galán experiencia, ¿verdad? De Agüey y Huejana equipo mejor, mismo con Cantinimir de la tercera división, ¿verdad? Y igual te creo con te creo ni mucha falta creo que quieran la espacio y quieran invitar, ¿no? Y todavía hagan algo de chabón la escudo de la tenimiento, ¿no? Y ganan presentar la equipo lo todo wish en chelham, pues la pet patch, pues y van a presentar la escudo, ¿no? Todo igual la mismo con hasta creo y a wish al lado de chabón, ¿no? Y todo lo que han ni guan ni yo lo ni camanico. Entonces, ya durante cada partido, encuentro, pues, cada diseño, cada deportista, o cada jugador, ¿no? En especial, Nishihori Wolf, tal domingo, pues, cada reconocer, ¿verdad? Igual, cada día, a reconocer, y cada de diferentes, distintos diseños y personajes, ¿no? De cada futbolista, de ahora, cada igual que la esta pero en tira 15 quijanta que alcanza a y igual en especialidad por la princesa número igual que cancelar campana va, entonces por la campana y que cancelar chiri de cigüeñas que va todo igual que las cigüeñas. Y en especialidad, pues a veces, bueno, es que quieran galán, limpa. Entonces, a veces, que oje grupo, a veces, que por ejemplo, la grupo de la Brandly, ¿no? El explosivo, chel nací malo, pues, chelarán, fíjate vos que tal grupo, chel y tal diseño, ¿no? Entonces, acá vos van a diseñar la. Petir las ganas bomba, ¿no? Quirúrgica, alan, y la shwish, que chel panzarrón. Todos que animamos a esta piñata y todos ya acabó la oportunidad y es que bueno, igual jala sin más lo de Humberto Alonso, pero igual yo confiar en Icamanique, todo cuando estés la grupo de los conejos y reyes a confiarte con esta que es diseño, esta que es la imol y todo han chinchel y chacuan taqueo, pues ya nem taqueo. La mora, el marén, pan salón y nem taqueo la diseño. Entonces, tío, estira taqueo la buena, pues, que han confiado en el camaní. Igual, cualquier diseño que quieran gustar, pues, que han chacó y van a diseñar taqueo. Tal vez, mara, esto es lo que perfecto, pero van a tratar la manera con bien, la piel de taqueo. Anan con placer. Tío, estoy Carlos Hardcore Ed. Un mono de San Cajó. Cas material na co. Camona capru. Rujana piñata. Un mono claro. Con San Cajó. Camore a camonic. Pues. La material que canta fe. Pues sería la alambrado. Entonces, tío, para la estructura. Va a la alambre de amar. Y de la caloca a alambro, entonces el proceso igual después de la alambra van a utilizar la jugo reciclable, ¿no? Toca a reciclar la jugo y todo tiene la toca ahora para formar la diseño y
Igual fue la papel de China, jaló, entonces de diferentes colores. Y igual material, acá en esa área, se alambra de papel bon reciclable, prensa, papel de China, surtido la color, ¿va? Papel lustre, papel de la foam, la jugo de esmaltado. Entonces, dependiendo la diseño, vas color que hasta que pues, que diseñar que mismo color, igual que van a usar a la yuquía, ¿verdad? A la yuquía por libra, o de polvo, algo. Y después, pues, van a realizar a la yuquía de amor al panchirito, que la diseñan cada piñata. Y Carlos, ¿jorupakits atja la piñata? Dependiendo del tamaño o de qué, o no importa. Pues, taqueje ti la tamaño, ojalá ya corta, pero la tradicional de tal che. Luego la precio a 20. Y porque es la mediana, está en Fajarba, de tradicional taqueje a 40. Ya si quejaban tzak más nem taqueje, pues ya de a 80. Entonces ya lo diseñas, taqueje que aquí con mancha, pues tzak con tzak más, entonces 75 que sal tzak la piñata, lo diseño. Y si quejaban más nem, pues 150, ¿verdad? Entonces ya rula diseño que quiera que camancha o que jajana, pues sería las tradicionales a 40. ¿Y qué es lo más nem de jana piñata que jana o nam? Pues la más nem, pues de jana metro tuya jal, ¿verdad? De la más nem. Ah, porque igual si jana más nem, pues deja más material que sea más cojo y a veces debe de más experiencia. Tío, este Carlos, que lo que jarme, caram, y gelo, caro cuerpo es, hoj, chukakam, que am, y shin, hoj, chirifri, cacharí, Carlos, chirí, di camanik, la loja, tacabulam, que mishin, ca, piñatas, que de chuanti, hat, nauhan, jana, pues, pulmón, la charla, lo dura. Un moticula la lo y pues la pascaban a diseño de Shatihar y pues bujan a diseño de dejar un ornam y pues marete de Hotlam Ritzak y pues tío esticarlos que ya llega la oportunidad cajore caruchirina camanic. Es de esta manera que nosotros damos por finalizada esta programación, este programa de este día. Agradecerle a Carlos por el espacio que nos brindó para mostrar parte de su trabajo, parte de su labor, parte de lo que él realiza en su día de vivir. ¿Usted quiere alguna piñata? Él ya lo hizo mención en idioma pocomán. ¿Quiere algún diseño en particular? ¿Usted tiene algún diseño? Puede venir acá con él, puede contactarlo en sus redes sociales. Él estará con todo gusto de poder atenderle y poder satisfacer a usted ese día tan especial que usted quiere compartir con su familia. Así que agradecerle a usted por habernos acompañado en este programa de nuestro idioma Pucumán, Esencia de Nuestra Vida. Nos volveremos a ver en otra ocasión con otra personalidad más, con otro trabajo más que realiza alguna persona de acá en nuestro pueblo. Hoy estuvimos con Roberto Carlos Paisuque. Volvemos a hacer la reiteración. Él es de acá, de nuestro pueblo, Maya Pocomán. Y eso es lo que de alguna manera también hace enaltecer parte del pueblo de Pali. Hello, caro corjo, nakakushun san kakamanik. Y estoy janaki amishinpach de un shtiwiko hopa nasakayiklo de pokon kakorwa tu kushke kacheri. Kalanachin, janachin. Y yo estoy ta.